Los cobros a los gastos comunes están siendo excesivos. Excesivos a grado tal que departamentos Home Studios o Mono Studios están saliendo hasta en 100 mil pesos mensuales por un gasto común. Ahora estoy pagando 100 mil pesos prácticamente de gasto común. ¿Y es un departamento de qué características? Es un departamento de una habitación, una sala, y, o sea, todo allí mismo. Es un apartamento de una sola habitación. Cuando yo me mudé acá, supuestamente lo más caro que iba a pagar eran 60 mil pesos de gasto común. Y sí, la primera vez pasó y luego empezó poco a poco, hasta que fue aumentando hasta más de 100 mil. Hay unas vecinas que le ha llegado en 180 mil. El gasto común del sector es la mitad de lo que se cobra acá. ¿Cuánto pagas tú? 135 mil pesos. Dos dormitorios, dos baños con bodega. Pero pasa que nos roben con los gastos comunes. No tenemos área verde, no tenemos piscina, no tenemos gimnasio. Hay gente que lleva más de 5 años viviendo aquí y nunca en su vida ha visto una piscina. ¿Cuánto pagas tú? 180 mil pesos. 180 mil. ¿Cuántas personas vi? Dos personas nada más. Mi compañero y yo. La única explicación que ellos me dan es que no, te bañas todos los días, pero o sea, pasó la regadera para todo por todo el día en la calle, ¿o qué? Entonces no entiendo. Simplemente como que se burlan de uno en la cara. Yo vivía actualmente acá en San Francisco y lo más caro que yo he pagado en gastos comunes son 80 mil pesos, 90 mil pesos, ¿me entiendes? O sea, esto está fuera de control, créame, no es algo que es demasiado elevado. Yo digo, yo me pongo a ver el gasto común y me están pidiendo pagos de piscina, de gimnasio que no estamos usando de hace tiempo, piscina que en realidad tiene hace 3 años dañada. Se está filtrando, por cierto, en mi departamento se está filtrando los quinchos. Ahorita llovió en... Sí, entonces es algo que usted se pone a ver. Están cobrando cosas que como tal reflejan cosas en los gastos comunes que como tal no viene al cabo. Tengo un departamento de estudio, pago 130 mil pesos de gasto común. ¿Vive una persona, dos personas? Persona. ¿Vive solo? Yo debería pagar 30, 40 mil pesos de gasto común. ¿Por el metraje del departamento? Sí, porque es un estudio, el más pequeño. Dicen que esos gastos, el cobro corresponde porque son mantenciones al edificio. Y ahora el último gasto no lo he pagado porque encuentro que es un disparate pagar 130 mil pesos por un departamento estudio. Y estoy esperando respuesta de la administración, lo cual no hay respuesta aún. Pónganse los pantalones y vengan a dar la cara. Los gastos comunes elevados. Y los gastos comunes que están disparados. Vamos. Vamos. Hay 4 ascensores, 2 por cada ala, y normalmente funciona un solo ascensor o máximo 2, uno por ala. Y hay veces que funciona uno solo. Aquí vemos que es un edificio alto, no sé si podemos mostrar arriba, es un edificio de más de 30 pisos, ¿no? Sí, 32 pisos más el piso número 33, que es donde está supuestamente la piscina, el gimnasio, y nada de eso funciona hace muchos años atrás. 33 pisos, o sea, ¿de cuántos departamentos estamos hablando? Más de 300 departamentos. ¿302? Sí. 302 departamentos. Entonces tienes que estar como que en una zozobra de que tienes que salir una hora antes para poder bajar, porque no, si no, baja por las escaleras, no hay luz en las escaleras, entonces es una situación que es incómodo. Pero... Si es que el otro día bajaste por las escaleras y te encontraste con un ratón. Con una rata, no un ratón, una rata. O sea, hay que saber diferenciar de una rata es mucha la diferencia. Y la administración lo único que hizo fue reírse prácticamente, no dieron una respuesta clara de que sí, no, es que están fumigando, es que están haciendo alguna especie de para poder correr los alrededores, ¿me entiendes? O los roedores, pero no, simplemente se rieron y ya. Nos está cobrando el anticipo y el suministro de instalación de filtro, arena, bomba, clorador de sala, de máquina de piscina, cuando la piscina está seca no funciona. Lleva años la piscina sin estar y todos los meses llega un cobro de mantención de piscina y la piscina no está funcionando hace muchos años. Aquí vemos que el cobro de eso que tú nos contabas es de 286 mil pesos. ¿Eso aparece todos los meses? Ahora salió más elevado porque salen 70 mil pesos todos los meses, pero ahora salió más elevado. ¿Dices que la piscina no está funcionando? No, la piscina, si un vecino puede subir y la puede grabar, sacar fotos, está seca. La piscina está, no tiene uso, hace daño. No tiene agua, no la está limpiando con este cobro. Nada. Y los quinchos tampoco están operativos. Eso es sospechoso, puede ser cobro sospechoso, porque si la piscina no funciona, ¿por qué cobran mantención de un algo que no funciona? La administración fantasma no se aparece, como dicen los vecinos, se han tratado de comunicar con ellos por correo electrónico, los cuales ellos no contestan. Y la administración, o el comité de administración, que son los mismos vecinos, tratan de comunicarse con ellos y siguen sin respuesta. Mira, yo soy periodista de Canal 13.
Bueno, venimos evidentemente porque los vecinos nos llamaron por tema, con problemas con la administración de los gastos comunes. Ustedes me imagino que ya saben. No sé cómo me podría contactar con el comité de administración o con la administración. Manejan solo el correo. La única comunicación lo hacemos a través del mayordomo. ¿Ya? El mayordomo se encuentra solamente en la mañana. Yo le puedo dar el correo a la administración, nada más. ¿Ustedes no, tienen, no saben quién es la administración? Entonces la única persona que me podría contactar es el mayordomo. ¿Y él está en qué horario? De 7 a 2 de la tarde. La respuesta de la administración es nula, o sea, solo nos, limitamos aquí en la cara visible a un mayordomo, que es el mayordomo y los conserjes son la cara visible de la administración, pero ellos son empleados. Y solo se limita a correos, correos que no son respondidos y nada más. Nosotros no queremos vivir gratis acá, nosotros queremos pagar un gasto común, pero un gasto común que sea justo. Y es una administración fantasma que no tenemos aquí, no hay reuniones de arrendatarios, de copropietarios, no hay reuniones oficiales, no se celebran reuniones yo creo que hace 4 o 5 años. Entonces no tenemos cómo tener una comunicación fluida respecto a plantearle los problemas que nosotros tenemos. San Ignacio 633 era el lugar en donde ellos esperaban vivir tranquilos, pero la verdad es que ya los gastos comunes se están asimilando a los gastos de los arriendos que están pagando. Un ejemplo, la piscina entendemos que no funciona hace 2 años y les siguen pagando la cloración de la piscina. Todo lo que es la mantención, todo se sigue cancelando, hace 2 años que no podemos disfrutar de la piscina. Hay vecinos, yo lo estábamos comentando aquí, viendo los gastos comunes, hay vecinos que deben más de 500 mil pesos, cerca de 600 mil pesos, por gastos comunes de departamentos de un dormitorio. Sí, mira, yo tenía un departamento de un dormitorio y el promedio del gasto común es 90 mil pesos. Una vez me salió el agua caliente en 40 mil pesos, envié correos a la administración, hablé con el mayordomo y la respuesta fue que tenía que cancelarlo. ¿Y no hay forma de contactar a la administración? No ha habido ninguna forma posible de que contactemos con la administración, ya que enviamos correos y rebotan. Vamos y hablamos directamente en la oficina de administración, no hay nadie sabe. Entonces no sabemos si nadie sabe dónde toman las mediciones del gas, del agua caliente, dónde toman las mediciones de la luz. ¿Y dónde ustedes tienen la respuesta a tantas dudas respecto de estos cobros? Ahora, yo me imagino que Bárbara nos podrá ayudar, ¿no?, para asesorar un poco a los vecinos, pero además, sumarle otro dato. Entiendo que en pandemia no tenían personal para el aseo. No, cuando empezó la pandemia el año pasado, ellos informaron que no tenían personal, se entiende. Y nos pidieron al favor de que si nosotros podíamos hacer la limpieza de los pasillos, el que pudiera, el vecino que pudiera. ¿Su artículo de limpieza? Sí, yo bajé y como, o sea, quise mantener el área limpia y hablé con el mayordomo, le dije, mire, ustedes nos van a dar a nosotros los artículos de limpieza, el desinfectante. ¿Y? No. No. Teníamos que usarlo los nuestros. Y ok, yo lo hice. Luego, ¿qué pasó? Yo hice, limpié varias veces con mis artículos y cuando llegó la coletilla de gastos comunes, luego resulta que habían más de 1,5 millones de pesos en artículos de limpieza. Entonces, vamos a escuchar qué es lo que nos puede decir Bárbara, ¿no? ¿Qué camino les queda a estos vecinos? Que este es solamente un grupo de vecinos de una torre que tiene 33 pisos. ¿Bárbara? Sí, muy brevemente, ellos tienen dos caminos. Uno, la Municipalidad de Santiago tiene un proyecto de mediación vecinal, que es gratuito, que es bastante expedito, y lo otro es acudir al juzgado de policía local. La finalidad es bien concreta. Citar una asamblea extraordinaria y que esa permita entonces designar un nuevo comité de administración y de esa manera los vecinos poder tomar el control de la administración del edificio y en consecuencia el control y la gestión también de los gastos comunes. ¿Les quedó claro? Al menos el consejo. Sí, por lo menos una parte. Se ha hecho también, o sea, nosotros hemos tratado de buscar instancias, pero siempre piden una cantidad de firmas y que los dueños, pero muchos dueños no aparecen, por lo menos el dueño de mi departamento está en China, supuestamente. En China, bueno, eso es lo que les complica finalmente a quienes viven acá. San Ignacio 3633, evidentemente nosotros vamos a seguir este caso, ver de qué manera se puede contactar a la administración y qué solución pueden tener por estos gastos comunes tan elevados. Pero muy brevemente, perdón, yo insisto, como han tenido inconvenientes con respecto a los a la cantidad de vecinos, concurran entonces la municipalidad a la mediación vecinal. Ahí les van a dar una solución.
Muy bien, clarísimo, Rodrigo. Te dejamos entonces con aquellos vecinos para que les expliques los alcances. Bárbara, como siempre, también muy clara con las respuestas. Gracias también.